Gráfico, nombre es Anabel Castaño. Estoy en este momento tratando de ver si estamos esta vez sí transmitiendo en vivo, pero al derecho y no de costado. Así podemos acompañarlos en esta nueva emisión de Etnova en Casa. Evitamos el tema de los bloopers, evitamos el tema de que me traten de seguir mientras estoy dando vuelta a la cámara. Y ahora, y eso que habíamos una prueba más temprano, ¿eh? Hicimos dos pruebas de video a ver si esto estaba funcionando, pero bueno, evidentemente nos ganó la tecnología. Y esto es lo que pasa justamente cuando estamos transmitiendo desde donde podemos, que es desde nuestras casas, y compartiendo con ustedes algunas actividades que se vienen dando en el museo normalmente cuando está con sus puertas abiertas. Y en este momento que estamos transmitiendo desde casa, lo que hacemos es elegir una selección de contenidos y actividades para que ustedes puedan sumarse con nosotros, con sus amigos, con su familia, con quien puedan, en presencia o a la distancia también, porque después muchas de estas actividades las pueden seguir jugando tal vez o haciendo o compartiendo a través de las redes, a través del celular, por mensaje de texto, por conversación de WhatsApp. Y un poco esa es la idea, es estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros, nos vayamos acompañando y de paso también descubrir algo, un pedacito de las cosas que hacemos y de los contenidos del museo que, bueno, es un museo que está en la ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo trabajo ahí como parte del equipo del área de acción cultural y como venimos haciendo desde hace 9 emisiones, hoy estamos cumpliendo la emisión número 9 en vivo, estamos compartiendo desde juegos originarios, juegos de hilo, de tablero, compartiendo historias, algunos datos técnicos que tienen que ver con las colecciones del museo, las exposiciones, lo que ustedes pueden ver normalmente cuando vienen al museo. La idea de hoy es justamente compartir con ustedes una tradición oral que se da en la zona de Medio Oriente, específicamente en lo que sería Turquía, Irán, después nos vamos yendo un poco hasta inclusive Rusia, pero que también llega a viajar hasta Sicilia, se va transformando y va cambiando y es un personaje entre humorístico y bastante también, digamos, un disparador para las reflexiones, como es Hoxha Nasruddin. Nasruddin, como es conocido por lo general. Pero bueno, antes de empezar a meternos específicamente con Nasruddin, les voy a empezar a pasar, como siempre, dónde nos encuentran. Con este hashtag de Etnova en Casa pueden encontrar todas las actividades que estamos publicando. No solamente estos videos en vivo que se hacen todos los sábados y que además los estamos dejando subidos en el canal de videos del Facebook del museo y también de nuestro YouTube, sino también otros contenidos como son recomendaciones de música, películas, documentales que vale la pena ver, noticias de pueblos originarios, poesía originaria, entre otras. Además, el museo va a estar subiendo otros contenidos que tienen que ver con sus colecciones, con sus materiales específicamente, y eso también va a ser subido en las redes sociales que nos pueden encontrar justamente bajo el nombre de Museo Etnográfico Ambrosetti. Este es el nombre que estamos usando en Facebook y en YouTube, y si no, bajo el nombre de Etnova, Etnográfico Buenos Aires, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, también tenemos nuestra página web que es www.museoetnográfico.filo de Filosofía y Letras, .uva de Universidad de Buenos Aires, .ar en Argentina. Así que ya un poco con esto, creo que van a ir acordándose y van a ir conociéndonos y descubriendo un poco toda esta oferta de actividades que estamos compartiendo prácticamente desde el principio de la cuarentena preventiva, la cuarentena justamente para cuidarnos entre todos, sobre todo y especialmente para quienes todavía podemos o quienes todavía pueden quedarse en casa y con eso también evitar un aumento de, bueno, las transmisiones en la población. Así que dicho todo esto, si les parece, entonces vamos a empezar. Nosotros la semana antes, bueno, no antes de empezar, pero sí para sumarle esto, venimos compartiendo algunas actividades no específicamente vinculadas a juegos originarios. Hemos compartido actividades vinculadas al mundo andino y el cielo, como es leído a través de las miradas de distintos pueblos en distintas épocas en los Andes. Hemos trabajado sobre la escritura de ideogramas chino-japonesa con un juego, bueno, un juego de dominó intervenido a través de esa escritura que hacía referencia a una
actividades que hicimos en vacaciones de invierno bajo el nombre de Código Vacaciones. La semana pasada estuvimos compartiendo quipus incaicos y un poco algo de la estructura del imperio y para qué servían estos quipus y un poco también que ustedes pudieran animarse a hacerlos. Así que quería agradecer especialmente a Selva y a Anaí que nos mandaron una foto de los quipus que hicieron en su casa y nos lo compartieron. Y también un saludo a Cecilia Montero que nos mandó un cielo bordado, una intervención que ella hizo artística muy bonita, que tiene que ver justamente con lo que habíamos transmitido cuando hicimos una llama en las estrellas. Y además de eso, para que ustedes sepan, porque tal vez no se enteraron, el museo había hecho una convocatoria al principio, en las primeras semanas en que empezamos a guardar la cuarentena acá en Argentina, que se llamaba Expo Cuarentena. Y la idea era que ustedes compartieran alguna foto de algún objeto que está acompañándolos o que estaba en ese momento acompañándolos, sobre todo en el periodo de resguardo en casa. Y de eso, el 18 de mayo publicamos un ISO, una publicación virtual que ustedes la pueden descargar, la pueden compartir, la pueden ver, donde están las fotos de toda la gente que participó en las distintas redes sociales. Así que si se quedaron sin ver nuestra publicación de Expo Cuarentena, se las recomiendo porque está ya subida y también justamente para que ustedes puedan disponer de ella y poder hacerla circular. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de Nasruddin y un poco también de por qué Nasruddin, por qué en un museo etnográfico. Bueno, tenemos colecciones que vienen de estos territorios, pero además de eso, porque, como les decía en emisiones anteriores, estoy justo acomodándome el micrófono y tratando de ver un poquito a ver si está funcionando bien, pero acá me están diciendo esto de que sí, que funcionó, que sí, que participaron en sesiones anteriores, así que buenísimo a la gente que está participando. Voy viendo acá de costado desde el monitor. Nosotros, como les decíamos, el año pasado, en vacaciones de invierno, todas las vacaciones de invierno, el museo plantea un eje temático e invitamos a familias, a adultos, a niños, a niñas, a que vengan a participar de las actividades, a que vengan a sumarse, recorrer las exposiciones, participar de propuestas que tienen que ver con recorrer y conocer las exposiciones y lo que tenemos, pero también actividades que son lúdicas, actividades musicales a veces, o de video o de taller. Y además, a veces armamos espacios, que son espacios para que la gente, sin participar de una actividad, pueda sumarse y jugar, por ejemplo. Entonces, el año pasado, con el lema de Código Vacaciones, estábamos hablando de los códigos y los sistemas de registros de la memoria, de la escritura, que no es solamente, como decíamos la vez pasada, con los ideogramas chinos o mismo con los quipus, una escritura de lápiz y papel que va de izquierda a derecha con las letras que aprendemos en el colegio, sino que justamente otras culturas utilizan otros sistemas para registrar la memoria. Entonces, justo coincidió nuestras vacaciones de invierno del año pasado y Código Vacaciones con una pequeña exposición que tenía el museo, una exposición temporal de objetos vinculados a eso, a la escritura, a las lenguas, a la palabra, a las formas de leer que incluían desde el braille hasta, no sé, algún texto escrito en hebreo o escrito en caracteres árabes o en ideogramas chinos. Y esto entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a trasladar y cómo vamos a invitar a chicos y a grandes a venir, a jugar, a pasar un momento e ir descubriendo y vinculando lo que veían en las exposiciones con estos objetos? Bueno, armamos distintos rincones, armamos distintos espacios, el de los dominó fue uno y el otro fue un espacio que lo hicimos colaborativamente. En el museo el año pasado estuvimos, tengo acá justo mi ayuda a memoria y mi machete por las dudas, pero estuvimos colaborando y estuvimos siendo como el espacio de observación de estudiantes del ISCLIR, el Instituto de Recreación y Tiempo Libre, que entre otras cosas tiene la carrera de Pedagogía y Educación Social, y alumnas avanzadas de lo voy diciendo así, voy diciendo y no me acuerdo, me acuerdo bien, de las prácticas profesionales 3, cuya profesora Paula Montesino fue la que estuvo supervisándolas, vinieron a observar y acompañarnos en nuestras tareas durante todo el año. Estuvieron viendo nuestras reuniones de formación, estuvieron viendo las actividades, las visitas para chicos, para chicas, para grandes también, estuvieron formándose inclusive en las charlas y reuniones que estábamos armando nosotras desde el equipo de Acción Cultural. Y estas tres chicas, porque yo no lo dije, estas tres chicas que se sumaron y que estuvieron pero presentes desde el principio prácticamente hasta el fin del año, que se llaman Maylen Saltón, Adriana Maldonado y Florencia Jans, lo miro porque me acuerdo de los nombres pero nunca de los apellidos, así estamos, ellas tres justamente estuvieron participando también en esas vacaciones de invierno. Y para Código Vacaciones, una de las cosas que hicieron basadas en una actividad
mucho más vieja que habíamos hecho en el museo, hicieron un juego de mesa, un tablero, para que los chicos y los grandes, si querían, se pusieran a jugar. Un juego con dos fichas para, digamos, que estos dos rivales o contrincantes pudieran completar un largo camino que recorría, entre otras cosas, el desierto. Y además de eso, tenía la característica de que el dado, en vez de utilizar los números arábigos, los números que nosotros conocemos, del 1 al 6 específicamente, porque el dado, acá justamente tengo un dado blanquito, acá ustedes pueden ver, tiene los puntitos que están contando del 1 al 6, ¿no? Vamos girándolos. Bueno, nosotros reemplazamos los puntitos estos y pusimos números árabes, que ojo, no son los mismos que aprendemos en el colegio. En la escritura árabe, los números árabes se escriben diferente, aunque tienen algunos caracteres o algunos elementos similares con los que conocemos nosotros, pero van a ser distintos. Entonces, eso lo vamos a ver hoy y también vamos a estar armando una versión muy casera de ese tablero de juego que está basado en las aventuras de Nasrudin, esto que yo les decía, este personaje que se conoce en muchas partes. Bueno, Nasrudin es un sabio, pero también es un tonto. Nasrudin es como un maestro e incluso a veces llega a ser un juez. Pero algunas de sus aventuras y de sus historias en realidad son metidas de pata que hace, y en parte en esas metidas de pata también nos está contando a nosotros, o nos está mostrando a nosotros y a nosotras lo que hacemos justamente cuando no estamos buscando ese camino de sabiduría o este aprendizaje que constantemente le pasa. Nasrudin como personaje es muy famoso y es famoso y tiene discípulos en muchos lugares y se conoce con distintos nombres. Entonces, bueno, acá tenemos por ejemplo Nasreddin, pero en realidad la mayoría de la gente lo conoce como Nasruddin o si no como Hoxha, Hoxha, Hoga, Hoda, Hoxha con H, Hoxha Nasruddin. Y como les decía, se sabe que incluso en Sicilia Nasrudin llegó a ser protagonista de las historias bajo otro nombre, bajo el nombre de Giufà. Giufà en Sicilia es casi, casi, casi el mismo personaje Nasrudin que ocurre en Egipto a veces, sobre todo en Turquía, que bueno, va bajando o va viajando por Persia y llega prácticamente hasta Rusia. Entonces, si les parece, vamos entonces a empezar a ver algo de este tablero y ver algo también de este personaje. Estoy mirando acá al costado para ver, porque acá creo que me están haciendo comentarios y no sé si hay alguna pregunta. Aprovechemos que justo tengo la pantalla y que estoy ahí en vivo con ustedes, así que no, se están sumando, me dice que se escucha bien, buenísimo, que se ve bien, fantástico. Así que entonces, a ver, acá estamos, estamos bien. Entonces, bueno, la idea sería que vamos a estar trabajando sobre un juego de tablero. Ustedes piensen, por ejemplo, en el juego de la oca, o incluso un poco más complicado, el juego de la vida, el estanciero, ¿no? Estos juegos que tienen tal vez circuitos. La diferencia es que tal vez el estanciero es como un círculo, ¿no? O sea, empieza y termina, siempre uno va como girando. Pero tal vez los juegos de la oca, donde empiezan en un lugar y terminan en otro, serían como un ejemplo más claro de qué tipo de juego de tablero estamos pensando y qué tipo de juego de tablero fue el que Mailén, Adriana y Florencia hicieron. Así que yo lo que les había pedido a ustedes era que prepararan, y quiero mirar acá por las dudas, a ver si tenemos todos los ingredientes y los componentes, que prepararan una hoja de cuaderno grande. Como una cosa que nos pasa con la cámara y que la venimos viendo en las distintas emisiones y vamos aprendiendo, de a poco. Yo les juro que a pesar de la cámara girada, estamos aprendiendo un poco cómo ir transmitiendo en vivo con nuestros recursos. Yo lo que hice fue juntar dos hojas a cuatro en una hoja muy, muy grande como para que ustedes puedan acompañarlo, pero después esto ustedes lo trasladan a la hoja de cuaderno, la hoja de carpeta o lo que tengan. Y con eso podemos hacer un tablero de 20 casilleros donde Nasrudin se va a poder estar moviendo. En ese sentido, yo voy a hacer así, voy a hacer a un costadito, bueno, vamos a dejar esto acá al costado, se los voy a mostrar en una hoja limpia de cuaderno, así no hago lío y no arruino el tablero, porque ya veo que después no tenemos tablero para poder jugar, pero lo que nosotros podemos hacer y ustedes pueden elegir hacer es, por ejemplo, hacer un tablero que sea, no sé, una S, una curva, digamos. Acá en este caso, bueno, no es una S ni una, sí es una curva, y después se va completando y se le van poniendo
los distintos casilleros hasta llegar a 20. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que saber es bien dónde está el principio y dónde está el final de ese tablero. Si no elegimos así, si no queremos hacer una curva a mano alzada, o capaz que ustedes, no sé, si están trabajando en familia, si hay chicos y chicas ahí que tienen opiniones muy firmes, capaz que les dicen, no, no, esto tiene que tener una cierta forma, eso lo discutirán después. Lo que podemos hacer ahora, si me van acompañando mientras armo el juego, es... ¿cómo se llama esto? Es ir haciendo un esbozo, ¿no? Un boceto, un modelo básico de este tablero que después se va a hacer. Pero la idea entonces es que sí tengamos esta figura, o por ejemplo, yo traje acá y tengo como siempre mi regla, y entonces lo que iba a hacer era otra posibilidad, era plantear, esto lo hago así directo, un poco desprolijo, porque lo estoy haciendo así en cámara rápido, para no perder demasiado tiempo de cámara, pero... podemos hacer una especie de... A mí en general me gusta que estos personajes vayan yendo y viniendo, porque en realidad lo que estamos haciendo en este juego es hablar de uno de los viajes de Nasrudín. Entonces, por ejemplo, podemos decir que Nasrudín empieza acá y termina acá, su viaje. Nasrudín viaja mucho en las historias y viaja mucho a lomos de una mula o de un burro, y muchas veces la gente en las tapas de los libros, en las ilustraciones y en lo que se cuenta, lo representan, bueno, esta justo es una edición turca, pero ustedes pueden ver acá que lo tenemos a Nasrudín arriba de la mula como yendo para adelante. Pero en realidad lo más común para ver a Nasrudín es que esté arriba de la mula pero mirando hacia atrás. Entonces fíjense que la mula va para un lado y Nasrudín va para el otro. Bueno, eso es como parte de lo que marca el sentido humorístico de este personaje. Entonces acá justamente lo tenemos que está sentado, bueno, y la mula obviamente lo está juzgando. Y dicen que, bueno, así como está viajando, así lo pueden llegar a encontrar con su gran turbante. Y bueno, ese es el viaje que él va a emprender. Va a subirse a esta mula con su gran turbante y empezar a trasladarse de un lugar al otro. Y la idea, como les decía, es que vamos a hacer 20 casilleros. Yo acá, en esta hoja grande, lo que le voy a hacer es con regla, como les decía, bueno, es una opción para poder hacerlo. No lo tengo marcado, así que lo estoy marcando ahora muy rapidito, pero... por ejemplo, yo lo voy a hacer en un formato muy sencillo, muy sencillo. Y ustedes cualquier cosa me van preguntando ahí en la cámara, en la pantalla, que yo los voy siguiendo. Y me van diciendo sí, no, a ver, van bajando los comentarios de a poquito y ahí voy viendo, pero creo que por ahora es el de los cuentos sufíes, exactamente. Alejandra Sabatini nos pregunta, ¿Nasrudín es el de los cuentos sufíes? Sí, exacto. Los cuentos sufíes son cuentos justamente de enseñanza, son cuentos simbólicos, pero además de ser cuentos sufíes, una cosa que pasa es que a veces cuando uno dice sufí, que es un movimiento filosófico, educativo en un punto, filosófico sobre todo, que se da en Medio Oriente, en ciertos momentos, lo que sí también va a estar pasando es que Nasrudín es también un personaje cómico, o sea, te tira una enseñanza tremenda, pero además te podés reír con él. Entonces, yo acá estoy haciendo y marcando muy a ojo, lo marqué muy prolijamente el tema del tablero, pero ahora estoy marcando muy a ojo las casillas. Lo que voy a necesitar y lo que vamos a necesitar son 20 casillas, que incluyen la casilla de inicio y de final. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, bueno, me estoy quedando corta. A ver, creo que llegué a 20. Vamos a ver, porque lo hice muy rápido. Pero ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bueno, 20. Si las chicas están viendo esto en este momento, si Adriana o Mailena o Florencia están viendo esto, ellas que son súper prolijas se deben estar agarrando la cabeza. Pero bueno, ustedes piensen que esto es un esquema para poder hacer este juego. Y la idea es justamente que entonces, a partir de esas 20 casillas, vamos a estar trabajando con este viaje de Nasrudín. Nasrudín va a estar saliendo de una ciudad de... esto lo tengo que pronunciar bien porque siempre lo digo mal, Sibriglar, y desde Sibriglar va a estar llegando finalmente hasta Akseir. Entonces, si Akseir, ahí estamos. Entonces, acá estamos, digamos, esta sería como la partida, ¿sí? Y sale de una ciudad que si ustedes quieren, y si esto lo van a estar haciendo con chicos, por favor, dibujen, imaginen.
imagínense estas ciudades de los cuentos de las mil y una noches, por ejemplo. Pueden buscar en Google también a ver qué ciudades se encuentran. Estas, las que eligieron las chicas, fueron justamente ciudades que existen, que están en el Google Maps, por ejemplo. Y entonces vamos a tener la casilla de partida y la casilla de llegada, ¿sí? Hasta ahí uno diría buenísimo. Y entonces Nasruddin, que uno tira el dado y va avanzando de casilla en casilla. Sí, pero como pasa con todos estos juegos, pero también como le pasa a Nasruddin en las historias, a veces tiene desgracias y a veces no. A veces se manda también macanas y entonces tiene que recorrer o retroceder algunos casilleros o perder algún turno o tirar de nuevo, por ejemplo. Porque esto, como siempre pasa con estos juegos de a dos, lo que van a estar haciendo es tira un jugador o una jugadora, tira el otro, tira uno, tira el otro, se van intercambiando los turnos así como, como digamos, frecuentemente se da en esto. Bien, entonces, sí, tiene que ver con la religión islámica, exactamente, pero además el movimiento del sufismo, digo, hay mucha gente que lo toma también que excede, digamos, en un punto una mirada religiosa específica, e incluso hay gente que dice, bueno, esto engloba el espíritu de mejora de la gente, digamos. O sea, tienen ejemplos que la verdad que se aplican, no importa si uno hace o no, o practica o no, alguna religión como el Islam. Son movimientos muy profundos también, y las historias de Nasruddin empezaron a aparecer en el siglo XIII, hasta el siglo XV, es el momento en que es el periodo más o menos en que se cuenta sobre todo, pero siguen teniendo una vigencia muy grande. Y justamente en este momento, hoy, como están diciendo acá, están finalizando el Ramadán, el mes de ayuno, así que también un saludo a todas las personas de religión musulmana que nos están acompañando. Y justamente acá con Nasruddin lo que vamos a estar haciendo entonces es tener en cuenta dónde van a estar los puntos del tablero donde Nasruddin va a parar, va a avanzar o retroceder. Entonces nosotros tenemos nuestros 20 casilleros y bueno, el 1 es Nasruddin saliendo. Entonces acá el de partida sería este y el de llegada sería este. Como siempre pasa con los juegos, y por ejemplo con los juegos originarios lo decíamos también, ustedes antes de empezar el juego, cuando ya esté el juego, todo el tablero armado, van a tener que consensuar si gana la persona que saca el número justo para llegar a este casillero, o si gana, o si sacan un número que digamos supere, por ejemplo, no sé, están acá y sacan un 5, un 2, y ya estás, llegaron a la casilla de llegada, o si al sacar el 5... 1, 2, 3, 4, 5 y retroceden de nuevo. Eso se van a tener que poner de acuerdo ustedes en las reglas del juego y en cómo lo van a jugar. Pero sí tenemos entonces en la casilla 1 que Nasruddin sale de la ciudad de origen. En el casillero 3, que sería este, lo que vamos a agregar es que tenemos acá unos hombres. Bueno, yo esto lo voy a dibujar, pero de una manera bastante... Las chicas fueron mucho más prolijas, como les decía. Tenemos unos hombres que están a caballo y hacen que Nasruddin se asuste y caiga en una tumba. Entonces, en ese sentido, tenés que tirar el dado de nuevo porque si no, hay que ver si puede salir o no puede salir. Sí, entonces acá están los hombres a caballo. Voy a hacer un caballo. Es un museo de arqueología, ¿eh? No es un museo de arte, así que no esperen una gran obra de arte, pero entonces tenemos el caballo y Nasruddin cae por el susto, por estos hombres en una tumba y hay que tirar el dado de nuevo. Lo que tenemos después en el casillero 6, o sea, este es el 3, 4, 5, 6, acá, lo que vamos a hacer es que escapando, después de, si Nasruddin cae acá, escapando de los hombres acá, ay, perdón, ahí me equivoqué yo, discúlpenme. Entonces tenemos, Nasruddin ve a los hombres a caballo, huye corriendo, por eso tira un dado más. Entonces acá tenemos tirar un dado. Y acá, si cae en el casillero 6, Nasruddin, que está huyendo de los hombres a caballo, lo que va a hacer es esconderse, caerse en una tumba y va a perder un turno. ¿Sí? Entonces acá, menos un turno. Después tenemos en el casillero 10, este es el 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Acá, Nasruddin, en este caso, pierde la llave de su casa y tiene que volver a buscarla, así que tiene que volver hasta el principio de todo. Si cae acá, Nasruddin vuelve al punto de partida y al casillero 1. Y le vamos agregando, y estas fueron las chicas que fueron pensando como en distintas formas para que pudiera avanzar o retroceder, en el casillero 14, este es el 10, 11, 12, 13, 14, acá estamos, Nasruddin puede ver en la oscuridad.
porque en alguna historia hablan de esto. Y dice, entonces, tiras el dado. Si es un número par, o sea, si es un número 2, 4 o 6, avanzas dos casilleros. Y si es un número impar, retrocedes dos. Así que acá, ahora vamos a poner como la oscuridad para que se acuerden. Esto igual nosotros después, el video va a quedar subido, pero además de eso, estamos viendo para poder después compartir el tablero y las reglas del juego. Y después, este era el tablero, el casillero 14 en el 17, o sea, 15, 16, 17. En este, Nasrudin no logra subirse al caballo, y entonces, porque le prestan un caballo, y entonces, como es el caballo muy alto, Nasrudin tiene que seguir a pie. Entonces, el otro jugador, no importa dónde esté, avanza dos lugares, ¿sí? No es una cuestión de edad, es una cuestión de que Nasrudin es bajito. Y después, en el 20, ya en la casilla 20, llegó a destino. Este sería, digamos, en una forma muy casera de mostrarles cómo era el juego, este sería el eje del juego. Lo que vamos a estar haciendo entonces es pensando, o lo que hicieron las chicas en realidad, es pensar en un juego basado en una historia tradicional o en aspectos de distintas historias tradicionales, porque justamente hay historias donde Nasrudin parte y va a alguna otra ciudad, y después a partir de eso empezar a contar en este juego un relato. El relato, según si son actividades o cosas positivas que pasan o negativas, obviamente que también van a estar influenciando a lo que le va a pasar en su destino a Nasrudin. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué historias hay sobre Nasrudin? Hay muchísimas. O sea, por ejemplo, dicen que en algún momento, en el momento donde Nasrudin, y en un lugar donde él era muy famoso, muy considerado como un gran sabio, lo vieron llegar a Nasrudin a lomos de su mula en un pueblo, y la gente lo empezó a llamar y le dijo, venga maestro, y lo agarraron y lo llevaron casi que a la fuerza a la plaza del pueblo. Y ahí estaba todo el pueblo reunido. Y Nasrudin, que cada tanto se ponía así como medio de mal humor, los miró y les dijo, ¿y ustedes qué quieren acá? ¿Qué quieren de mí? Y entonces le dijeron, maestro, queremos que nos digas algo. Y Nasrudin los miró a todos y les preguntó, pero ¿ustedes saben qué es lo que yo les voy a decir? Y la gente le dijo, y entonces Nasrudin dijo, ¿y entonces para qué quieren que les diga algo? Y agarró, se subió de nuevo a la mula y se fue. Iba saliendo del pueblo y la gente obviamente lo trajo de vuelta y dijo, no, maestro, por favor, díganos algo. Unas palabras. Y Nasrudin volvió a preguntarles, pero ustedes, ¿saben lo que les quiero decir? ¿Saben lo que les voy a decir? Y la gente ahí, porque ya le habían respondido no antes, le dijeron, sí, maestro. ¿Y si saben que lo que les voy a decir, para qué quieren que les cuente algo? Y se volvió a subir a la mula y se fue. Llegando a las afueras del pueblo, la gente otra vez lo volvió a agarrar y le dijo, no, maestro, por favor, vuelva, vuelva. Y fueron arrastrando a la mula, trayéndolo hasta que ahí en la plaza lo recibieron. Y ahí los miró de nuevo. Y les dijo, ¿y saben lo que les voy a decir? Y la gente se miró entre sí, se habían puesto de acuerdo. Y dijeron, algunos sabemos. Y otra gente dijo, nosotros no sabemos. Entonces Nasrudin los miró y les dijo, bueno, los que saben, díganle a los que no saben. Y se subió a la mula y se fue. Ese tipo de historias son las que algunos, en algunos relatos, se siguen contando sobre él. Pero también hay otras. Entonces, pero piensen en ese Nasrudin viajero al lomo de su mula, y entonces ahí vamos a poder justamente pensar en cómo opera. Yo les había dicho además de que justamente los dados que habíamos usado para el juego iban a ser diferentes. Entonces, nosotros tenemos el tablero planteado con algunas paradas. La parada en la primera casilla, en la tercera, en la sexta, en la tercera avanza más, en la sexta pierde un turno. Después tenemos en la 14 que si llega a caer acá es que se olvidó la llave y se tiene que volver hasta su casa, o sea que volver a empezar. Después, si caemos acá, como ven, la oscuridad, tiramos un dado. Si el dado da un número par, 2, 4 o 6, avanza 2. Si da un número impar, retrocede 2. Y después, si cae acá, ya ahí el otro jugador avanza 2. Entonces, tenemos como ahí medio planteado la partida para dos jugadores, o incluso tres, o incluso cuatro. Lo que vamos a hacer es, y lo que hicieron las chicas para el juego en el museo, fue utilizar unas figuras pequeñas, una base, por ejemplo, una tapita de gaseosa, puede ser, a ver, estoy pensando acá o viendo algo, pero bueno, algo bien sólido de base, y después hicieron una figura de Nasrudin con goma eva. Entonces tenían la silueta de Nasrudin con el personaje sentado, con su turbante sentado al revés en su mula.
Ustedes lo pueden hacer en papel, lo pueden hacer otra vez con el rollo de papel higiénico recortado y entonces van avanzando con eso. Usan una ficha vieja que tengan de otro juego y si quieren arriba le ponen con cinta y papel la figura de Nasruddin. Pero los dados sí es importante saber cómo se hacen. Porque nosotros tendríamos cualquier dado, podemos tener así de estos pequeñitos o algunos más grandes. Estos son los que yo tengo en mi casa, entonces yo voy a usar este. Y lo que voy a hacer, en realidad, se los voy a mostrar en papel en grande, pero esto ustedes lo van a hacer en un dado en chico. Tenemos dos opciones. Dibujamos los números árabes que yo les decía en el papel, los recortamos y después esto lo pegamos con cinta scotch en el lado. O directamente, si ustedes tienen cinta de papel en su casa, ah, se me cayó algo recién. Lo que hacen es sacan un pedacito de cinta de papel y le tapan directamente los números. Acá yo lo estoy haciendo de forma muy rápida, pero bueno, le tapan los números y escriben con marcador arriba del dado los números arábigos que corresponden. Entonces, vamos a ver qué números vamos a estar usando. Porque si en el dado nosotros tenemos, a ver, tenemos un punto para el 1, 2 puntos para el 2... 3 puntos para el 3, yo se los estoy mostrando acá así. Y después, bueno, vamos viendo el 4, el 5 y el 6. Los números correspondientes a esto, ¿sí? Son los siguientes. A ver, vamos a ver. Entonces nosotros tenemos... A ver. Para el número 1, ¿sí? Para el número 1 lo que vamos a hacer es... No es un punto exactamente. Y esto además se hace similar a lo que pasa con la caligrafía y los ideogramas chino-japoneses. Ustedes van a necesitar un trazo grueso, digamos, mientras lo están escribiendo. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer de esta forma como para que ustedes puedan verlo bien. 3, 2, 1. Bien, lo que vamos a tener acá entonces es... van a tomar un punto inicial y acá le van a hacer como una especie de... coma. A ver, lo voy a mostrar un poco mejor porque me salió un poco desprolijo, pero nosotros lo que hicimos fue esto. Es como una cuña, ¿sí? Si ustedes lo ven, si no, lo vamos a poner de este lado como para que ustedes lo puedan ver mejor. Este sería el número 1. A ver, estoy mirando a ver si se ve bien en la cámara. Sí, ahí estamos. Este sería el número 1. Después, para el número 2, empieza similar, o sea, empieza con esta cuña. Yo le doy un poco de volumen arriba, fíjense que tiene como una especie de parte más gruesita. Pero después, de acá de esta punta, vamos a sacarle como media U, ¿sí? Casi como si estuviéramos haciendo un 7 con una curva muy pronunciada al revés. No, esta sería el número 2. Entonces, no tengo fotos de los dados que habíamos hecho en el museo, pero la verdad que estaban muy buenos y después lo que teníamos nosotros era una guía para poder recordar qué número era cada uno. Para hacer el 3 es casi lo mismo que el 2, ¿sí? Empezamos a hacer el 1, agregamos esta parte y le agregamos una segunda parte. ¿Sí? Ahora vamos a hacer, bueno, acá me quedó un poco torcido, pero personas que sepan escribir árabe, discúlpenos por esto, pero bueno, estamos tratando de compartir. Cuando lo hicimos en el museo, lo hicimos con los recursos más a mano para poder hacerlo. Después, el número 4 es muy parecido a una E cursiva, ¿sí? Yo se los voy a marcar así, como para que ustedes lo puedan ver, pero quede así. Sí, ahí estamos con el número 4. Y para el número 5, el número 5 es lo más parecido a un 0 o a un círculo que uno va a encontrar. Es muy interesante porque el 5 se representa con esta forma. Creo que acá nos están haciendo alguna pregunta o algún comentario, así que mientras se los muestro,
Te están saliendo perfecto. Ay, muchas gracias, porque les digo que esto cuesta hacerlo así con marcador y sin las herramientas. Y el número 6 lo vamos a hacer así. No es igual al 1, perdón, no es igual al 2. Fíjense, en realidad acá me salió un poco cerrado, es un poquito más abierto hacia afuera. ¿Sí? Este sería el número 6. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes se animan, y aparte esto si ustedes googlean números en árabe, ¿sí? No números arábigos, porque si aparecen números arábigos les van a aparecer los que aprendemos en el colegio, pero si ustedes googlean números en árabe, les van a aparecer estos números, ¿sí? Incluso guías de cómo se escriben bien, cómo son las formas. Y si ustedes se animan, yo les diría, prueben a intervenir un dado o hacerlo. Hay gente que lo sabe hacer perfectamente en papel, en cartón, si no quieren pegar cinta encima de un dado chiquito, o agarran una caja, un cubito, lo que ustedes encuentren que sea de forma cuadrada, y le ponen estos números y se ponen después la guía de ayuda a memoria al costado. El juego se va a complicar un poquito porque van a tener que fijarse cada vez que tiran el dado qué número salió. Pero por el otro lado les va a permitir empezar a estirar un poco los límites del cerebro, porque cuando uno aprende un cierto sistema de escritura, bueno, es difícil tal vez encontrarse con otro, pero esa otra forma les va a permitir también a ustedes tal vez a agilizar cuestiones de memoria. ¿Quién les dice? Como yo no me acuerdo tanto, quiere decir que no los practico tanto. Así que les recomiendo que lo hagan ustedes sí en sus casas. Si ustedes prueban, entonces lo que van a tener es intervenir el dado, hacer las fichitas, las figuras de Nasrudín. Adriana había hecho, creo que era Adriana la que las había hecho maravillosamente bien, en unas fichas súper grandes, livianitas, en una base súper pesada, y entonces se movían perfectamente en el tablero. Yo acá estoy buscando el tablero para mostrárselos. Y un solo detalle, ustedes recuerden que la ficha entra en el tablero, ¿sí? No hagan una ficha gigantesca que después no la puedan apoyar acá porque va a ser imposible que se mueva ese Nasrudín por el lugar. Y si les parece, para ir terminando esta sesión, los voy a dejar con un segundo cuento de Nasrudín, que dicen que había un hombre muy, muy pobre, que lo único que tenía era un pedazo de pan. Y pasó por un mercado, y estaba en el mercado, había una especie de restaurante, donde estaba ahí justo una sartén que estaba cocinando una comida riquísima, que estaba llena de ingredientes muy especiados, con un perfume que a ese hombre pobre se le hacía agua a la boca. Y dicen que el hombre acercó el pedazo de pan al humo que salía y al perfume que salía de ahí de esa olla, lo puso cerca, no encima, ahí cerca, como para que el pan tal vez juntara un poco de ese sabor, de ese perfume, y cuando él se lo llevara a la boca, sintiera que su panza estaba un poco más llena que con solamente un pedazo seco de pan. Y dicen que el dueño de ese restaurante lo vio y le reclamó que le tenía que pagar lo que él había sacado, que era el perfume de su comida. Entonces lo llevó hasta un juez, y ese juez era justamente Hoxha Nasruddin. Cuando Nasruddin escuchó lo que decían unos y otros y unos y otros, y la discusión, lo miró al dueño del restaurante y le dijo: acérquese, acérquese. Tomó unas monedas de su bolsillo, las hizo sonar dentro del bolsillo y le dijo al dueño del restaurante: listo. ¿Listo? ¿Listo qué? El sonido de mis monedas ha pagado el perfume que ese hombre consumió. Y dicen que así como esta respuesta, hay un montón más en todas las historias de Nasrudín que ustedes pueden encontrar y que todavía se siguen contando de boca a oreja. Con esto me despido. Mi nombre es Anabel Castaño, del área de acción cultural del Museo Etnográfico. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes, que estamos compartiendo otros contenidos. Que este juego, si les quedó alguna duda, si no se acordaron con todo esto que yo les estaba contando y toda la información, pueden volver a consultar el video, pero además de eso pueden escribirnos, mándenos un mensaje, cuéntenos cuál es su versión del juego. Incluso si deciden hacer una versión que no sea con Nasrudín, sino con otro cuento. ¿Qué cuento usarían para hacer y que el personaje avance y retroceda y se encuentre con un montón de aventuras? Hay un montón de historias que tienen esto y que ustedes las pueden tal vez volcar a un tablero de juego. Y además de eso, si vienen viendo los videos y haciendo alguna de las actividades, también si quieren compartir algo de su propia experiencia,
Cuéntenos, que nos interesa saber cómo están del otro lado. Así que gracias, me despido con esto y voy cerrando la transmisión. Espero que tengan el resto del buen fin de semana y una buena semana por delante, y hasta el sábado que viene a las 4 de la tarde. Ahí estamos. Y finaliza.